Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día martes frío, una mañana de otoño distinta a la que hemos tenido ahora último. Felices de tenerlos a ustedes durante esta mañana. Mi nombre es Gerardo Sagredo, gerente comercial de BCI Asset Management. Y junto a BCI Corredor de Bolsa, quiero darle la más cordial bienvenida al nuevo ciclo que hemos denominado Diálogos del Futuro. Estamos pasando por la peor crisis sanitaria de los últimos tiempos y sin duda nuestros niños son los que han sufrido gran parte de las consecuencias. Han tenido que dejar clases, ¿no es cierto?, presenciales a sus amigos, empezar a aprender una nueva manera de estudiar. Horas en pantalla, obesidad infantil, niños más sensibles con algunas de las consecuencias que ha traído el más de un año de cuarentena a causa del COVID-19. Todo esto ha sumado a que los padres tienen que tener en cuenta muchas cosas, sus necesidades relacionadas con el trabajo, la educación, el cuidado de sus hijos, las ventajas del aprendizaje presencial, la salud, seguridad en su familia. Son algunos de los temas que trataremos en esta edición de Diálogo sobre el Futuro. Para hablar de este interesante tema, quiero dejar con ustedes a Paulina Yarur, destacada periodista nacional, quien además tiene una gran experiencia en el mundo audiovisual. Antes que todo, también los invito a dejar sus preguntas en el transcurso de la charla, para que vayan ahí planteando cualquier duda. Así que bienvenidos y buenos días, Paulina, ¿cómo estás? Hola Gerardo, con un poco de frío hoy día, ¿No es distinto el cierto? despertar de... Sí, exactamente, ya se nos está viniendo el otoño, así que bueno, abrigarse. Esa es la Así es, y idea. cuidarse. Exactamente, bueno, un gusto estar Bueno. con ustedes en esta nueva versión de Diálogos del Futuro, una segunda temporada sobre temas tan relevantes que nos afectan a todos. También quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos están mirando desde el exterior de nuestro país. Recordarle, como dice Jo Gerardo, que hagan sus preguntas a través del chat y también recordarles que esta transmisión va a estar disponible en www.bci.cl/inversión. Así que no se preocupe, si no alcanzó a tomar apuntes, va a poder volver a ver esta transmisión. Y no sigo los preámbulos, les invito a quienes son nuestros invitados de hoy, con quienes vamos a hablar sobre este interesante tema, la educación en tiempos de pandemia. Presento primero a Pia Turner, ella es encargada de proyectos en Acción Educar, ella es ingeniero comercial de la Universidad de los Andes, máster en Educación y Economía de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Trabajó como investigadora senior en el Centro de Estudios Horizontal. Previamente a sus estudios de posgrado, se desempeñó como profesora instructora en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Durante este periodo también cofundó y codirigió el Centro para la Excelencia en la Enseñanza de la Economía y la Empresa. Pia Turner, bienvenida a Diálogos sobre el Futuro. Muchas gracias, Paulina. Muy buenos días a todos quienes nos están escuchando hoy día. Muchas gracias a BCI por esta invitación y por supuesto, muchos saludos y gracias a Gerardo y a Carlos también. Es para mí un tremendo honor ser parte de esta discusión tan interesante y tan contingente. Y ahora bien, vamos a presentar a nuestro doctor. Ahí lo vemos en pantalla, el doctor Carlos Pérez, médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en medicina interna de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en Estados Unidos. Entre los años 2003 y 2005 fue presidente de la Sociedad Chilena de Infectología y actualmente es miembro del staff médico de Clínica de la Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián. Además, es miembro del Comité Asesor Vacunas COVID-19 del Ministerio de Ciencias. Doctor Carlos Pérez, bienvenido a estos diálogos sobre el futuro. Parece que tenemos algunos Bueno, problemas. perdón, Perdón, nos escuchamos. estaba muteado, perdone. Muchas gracias, Paulina. Saludo también a Pía, a Gerardo y agradezco a BCI por esta gentil invitación y le doy también un afectuoso saludo a todos los oyentes que hay en este momento y que nos están mirando de diferentes lugares de Chile, quizá del extranjero, para conversar sobre este tema tan relevante. doctor, ¿le parece si vamos directo al grano? Quiero comenzar con usted.
porque ya en estos días nos siguen informando sobre los casos de COVID-19. Ayer tuvimos más de 6.600 casos y las cuarentenas continúan en la mayor parte de nuestro país. ¿Cuál es su evaluación en general y de los niños y adolescentes en particular? Bueno, ustedes han podido observar, y ahí me voy a remontar desde el comienzo de la pandemia, ¿no es cierto?, cómo desde que llegó este nuevo virus respiratorio a nuestro país, los números fueron creciendo progresivamente hasta llegar a una situación bastante crítica a mediados del año 2020, junio, julio, con un gran número de casos diarios, altísima ocupación de camas críticas, saturación de los sistemas de atención en primaria, servicios de urgencia. Y en ese momento se instalaron medidas bastante estrictas para reducir la movilidad de las personas, estamos hablando básicamente de las cuarentenas, se aumentó la capacidad diagnóstica, ¿no es cierto?, la trazabilidad. En esa época todavía no teníamos ninguna posibilidad de contar con vacunas ni otros tratamientos. Y con todas esas medidas se logró que finalmente a fines del 2020 los números disminuyeran. Siempre seguimos teniendo casos, pero disminuyó un poco y se pudo retornar de alguna manera a cierta normalidad, ¿no es cierto? Los hospitales, las clínicas pudieron retomar actividades que habían postergado, muchas personas con situaciones de salud pendientes por resolver. Vino el verano, ¿no es cierto? Y desafortunadamente, y coincidiendo con el inicio de la vacunación, que fue motivo de mucha alegría para todos nosotros, empezaron a aumentar los casos de una manera muy intensa y muy acelerada, y hemos llegado algunas semanas a una situación que es peor en términos de número de casos diarios, de ocupación de camas críticas, de pacientes conectados a ventilación mecánica, que en el año 2020. Y eso es un poco paradójico, y seguramente lo vamos a conversar después, porque la gente dice, bueno, pero estamos vacunando, ¿qué es lo que pasa? Bueno, estamos vacunando, pero recién partiendo con la vacunación, y por lo tanto muchas personas todavía sin inmunidad apropiada para defenderse este virus, y, ¿no es cierto?, se produjeron este gran número de casos que estamos viendo en este momento, que nos tienen una situación muy difícil. Hubo un intento de retorno, ¿no es cierto?, a actividades presenciales, y me refiero especialmente a actividades educacionales a nivel escolar, ¿no es cierto?, pero que desafortunadamente tuvo que ser interrumpido debido a la situación que estamos viviendo actualmente. Así que seguimos en este momento en una situación bastante delicada, muchos casos, quizás unos poquitos menos los últimos días, pero con una alta ocupación de camas críticas, y eso seguramente se va a prolongar por algunos días más. Doctor, ¿y cuál es la situación de los adolescentes, de niños? Estoy hablando de una población hasta los 18 años. ¿Es baja los contagios en ellos? Bueno, lo que sabemos de esta infección viral respiratoria es que todas las personas de todas las edades pueden infectarse, pero en general los cuadros tienden a ser más leves y a veces poco sintomáticos o asintomáticos en jóvenes y niños. Esto un poco a diferencia de otros virus, por ejemplo, el virus respiratorio sincicial, que todos los años produce muchos casos y hospitalizaciones, la misma influenza, que especialmente en niños menores produce cuadros más graves. En este caso, en general, tiende a ser benigno, sin embargo, hay que decir que algunos pocos niños tienen cuadros más graves, que habitualmente incluso vienen después de que pasa el cuadro infeccioso, cuadro conocido por su sigla en inglés como PIMS, ¿no es cierto?, que un cuadro inflamatorio, sistémico, desencadenado por este virus y que ha producido casos graves, incluso fallecimientos. Pero afortunadamente son casos poco frecuentes, la gran mayoría tiene casos más leves, pero se han infectado tanto como los adultos, y muchas veces cuando estos brotes ocurren a nivel familiar, ¿no es cierto?, resultan todos los la familia infectada, pero insisto que la mayoría de los niños habitualmente con cuadros bastante transitorios y benignos.
después del tema de las vacunas, pero me gustaría entrar un poco a lo que significa educar en tiempos de pandemia. Fíjate, y ahora voy con Pía, porque ayer el Ministerio de Educación mostró cifras que muestran una deserción en la educación parvularia que alcanzó la mayor cifra en 10 años, un 25% más que en 2020 y un 98% más que en el año 2012. Nos enfrentamos a una catástrofe generacional. Así de tajantes y duras fueron las palabras de la ONU en un informe sobre la educación en tiempos de pandemia. ¿Cuál es tu evaluación al respecto, Pía? Mira, primera, creo que es súper importante cuando se está hablando de educación y por qué todos los organismos internacionales han aparecido pidiendo que por favor se priorice la educación y se ha llegado a hablar hasta de una catástrofe generacional. Es súper importante considerar que el colegio es algo que va muchísimo más allá de lo que es el aprendizaje de materias cognitivas, que es a lo que generalmente asociamos al colegio. El colegio es un lugar en donde los niños y niñas y adolescentes tienen la oportunidad de interactuar con sus pares, que es un aspecto muy relevante para su desarrollo en las distintas etapas por distintas razones. Es un lugar en donde los niños más vulnerables de Chile reciben alimentos nutritivos. Aquí hay que considerar, como decía Gerardo, que los números de obesidad infantil en Chile son bastante altos. Reciben vacunas, y no solo eso, reciben también la atención y el cuidado de personas que son expertas, que tienen profesionales muchas veces, que tienen más de 4 o 5 años de experiencia y de estudio en tanto la enseñanza y el cuidado de niños. Entonces, nosotros aquí cuando hablamos del problema de tener los colegios y jardines infantiles cerrados, estamos hablando de un lugar de protección muy relevante para el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Con respecto a la deserción en la educación parvularia, aquí se mezclan dos cosas. Por un lado, en Chile, la educación parvularia lamentablemente no es lo suficientemente valorada por la familia. Entonces, por ejemplo, en la CACEN del 2017, pudimos levantar datos de que alrededor del 10% de los niños a los que les corresponde ir a pre-kinder y a kinder simplemente no van, y cuando se les pregunta a sus padres por qué no están enviando a sus hijos, alrededor del 70% de los padres responde o porque dicen que tienen a alguien en la casa que los cuide, entonces no lo ven necesario enviarlo, o simplemente porque no ven que ese nivel educativo sea lo suficientemente relevante. Entonces, a la hora que aparece la pandemia, se mezcla esta poca valorización de la educación parvularia con también lo que estaba comentando Carlos, de que hay enfermedades como el virus sincicial y otros que afectan especialmente a los niños más chicos. Entonces se ha mezclado mucho y uno puede ver entre los apoderados que muchos creen que los niños de menores edades son los que presentan mayores riesgos con respecto al COVID-19. A modo de ejemplo, nosotros levantamos un par de encuestas en algunos colegios el año pasado preguntándole por sus temores sobre la reapertura de su establecimiento educacional. Y al preguntarle a la familia si tenían algún familiar de riesgo que viviera con ellos en el hogar, muchas respondían que sí, que tenían niños chicos, niños en edad de ir a la educación parvularia y que ellos eran sus personas de riesgo. Entonces pasa aquí con el nivel parvulario una situación que es muy complicada a nivel país, porque si uno quiere realmente disminuir la brecha socioeconómica y dar igualdad de oportunidades, en especial a los niños de familias más vulnerables, toda la evidencia ha mostrado de que hay que invertir en la educación inicial, que programas de educación inicial de alta calidad son por lejos los programas más costo eficientes para disminuir la brecha socioeconómica. Y hablando un poco de eso y de las consecuencias, Pía, que ha tenido que los niños no vayan a clase, ¿qué significa? Voy a preguntarle al doctor y me gustaría que también pimponearas a nivel de aprendizaje. Doctor, hablemos de las consecuencias que ha tenido en la salud emocional para los niños esta pandemia, el estar, por ejemplo, también, ¿qué pasa con la salud visual de los niños estando tanto tiempo en contacto con las pantallas? Hablemos también de los problemas que mencionó Pía, el tema de la obesidad. Al estar tanto tiempo, ya Chile presenta un problema de obesidad en los niños más pequeños, tenemos alta incidencia.
¿Cómo ve usted estas tres problemáticas? Y si tiene alguna otra, la conversamos en este minuto. También, perdón, antes de su respuesta, doctor, decirle a nuestros clientes que nos están viendo que si usted aprieta pantalla completa, ahí va a poder ver bien esta conversación, porque algunos clientes estaban manifestando que se le saltaba un poco la pantalla. Así que es un dato técnico que nos va a ayudar a seguir mejor con la conversación. Doctor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo tengo que decir que, bueno, soy médico, no soy pediatra, pero naturalmente que este es un tema muy general, pero sí soy padre, soy abuelo también, así que es un tema que me ha preocupado especialmente, como todos los chilenos y todos los médicos. Yo coincido plenamente con lo que señalaba Pía, que evidentemente que la escuela, ¿no es cierto?, el colegio, especialmente para los niños más pequeños, es mucho más que un lugar donde ir a obtener ciertos conocimientos y ciertas destrezas, ¿no es cierto?, cognitivas, es mucho más que eso. Y el que se haya perdido esto ha sido bastante dramático. Yo converso a veces con pacientes, ¿no es cierto?, acerca de sus hijos, ¿no es cierto?, o familiares, como niños que ingresaron, ¿no es cierto?, a la educación parvularia ya en esta nueva modalidad, ¿no? Prácticamente no han tenido contacto con otros niños, y una situación muy atípica en realidad estar frente a una pantalla, que es algo que nosotros tratamos de evitar también en nuestros niños, de limitar el que pasen muchas horas frente jugando, ¿no es cierto?, en las pantallas, y aquí hemos tenido que vernos obligados a que esa es la única alternativa que pueden tener de interacción y de aprendizaje. Así que bueno, los temas, tal como señalaba, evidentemente la actividad física, que es propia de los niños, ¿no es cierto?, están permanentemente en movimiento, ¿no es cierto?, eso evidentemente se pierde en esta situación. El tema visual, ayer veía una carta ahí en el Mercurio, ¿no es cierto?, una señora que se preguntaba sobre la salud visual de los niños, ¿no es cierto?, le preguntaba a los oftalmólogos qué podían decir. Evidentemente que pasar tantas horas mirando una pantalla, ¿no es cierto?, probablemente no va a dañar la visión, ¿no es cierto? Pero es algo que no es normal, digamos, en las etapas del desarrollo de los niños, en que ellos tienen una serie de otros estímulos que no son solo visuales, digamos. Así que evidentemente que no es apropiado. Y lo otro, que seguramente lo podemos seguir conversando durante esta reunión, ¿no es cierto? Y es acerca de los riesgos reales que tienen los niños. No estamos hablando en este momento, estamos en una situación especial, cuarentena, etcétera, pero cuando se empiecen a liderarse estas cuarentenas, ¿qué pasa con el retorno, ¿no es cierto?, a las actividades presenciales? Que fue un tema muy discutido, muy criticado, muy resistido. Y yo creo que cuando ocurre esto, es comprensible, por supuesto, pero hay que basarse en datos también duros y científicos. Y eso se ha analizado en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos se han hecho análisis de qué ha ocurrido con aquellos escuelas, ¿no es cierto?, colegios, en que los niños retornaron a actividades presenciales, por supuesto con todos los resguardos necesarios de aforo, de medidas de autocuidado, de higienización de la superficie, etcétera, todo lo que ya en Chile se había instalado también. Y lo que se vio es que en esos casos y en esas comunidades y en esos lugares geográficos, ¿no es cierto?, no se produjeron mayores brotes de COVID que lo que estaba ocurriendo en otros lugares donde todavía no se había retornado la presencialidad. Y más bien, la situación epidemiológica que se presentó en esos lugares tiene que ver con la que estaba ocurriendo en esas comunidades, más que se ocurrieran, ¿no es cierto?, dentro de la escuela y se fueran, por así decirlo, un foco de infección. O sea, en esta enfermedad no son los niños el foco y el origen de esta infección y de la diseminación de ella, por supuesto, guardando todas estas medidas de precaución. Y sí, los beneficios son evidentes, como se han señalado, y por lo tanto yo he sido un férreo defensor de que apenas se pueda, ¿no es cierto?, tenemos que intentar ir retornando. Y por supuesto, de repente uno puede tener que detener esto, se puede producir un brote, analizarlo, cerrar unos días, ¿no es cierto?, o algunas salas, ¿no es cierto?, y retornar apenas sea posible. Esto va a ser un entrar y salir, ¿no es cierto?, pero tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que eso ocurra, y esto especialmente en los niños más pequeños, pero también, y perdonen que lo mencione, yo soy decano de una facultad en una universidad, ¿no es cierto?, tenemos también estudiantes en la educación superior, que ya, claro, son más grandes, ya han vivido toda esa etapa, probablemente no van a verse afectados de esta manera,
Pero si son estudiantes, por ejemplo, que ya pasaron, imagínense los que entraron el año pasado a la universidad. Nunca habían estado en la universidad, entraron el año pasado, pasaron a segundo año, y hay algunos que nunca han pisado la universidad, nunca han estado con sus compañeros presencialmente, ya pasaron a segundo año de la universidad. Entonces, eso, imagínense también lo que significa desde el punto de vista de la interacción y del enriquecimiento personal de esos estudiantes de educación superior. Así que esto atraviesa todas las etapas, pero evidentemente que en los niños más pequeños el impacto me parece que es bastante mayor. Bueno, siguiendo en esa misma línea lo que decía el doctor Carlos Pérez, hay una pregunta para ti, Pía. Marcelo Maraboli dice, en tu opinión, ¿crees que esta saturación de Zoom provoque en los niños de básica un rechazo generacional a las clases online? Mi hijo de segundo básico ya no quiere clases online, pero sí quiere ir al colegio. Bueno, mi hijo también, ese año, también quiere ir al colegio, algo que no se veía hace años anteriores, que todo decía, mamá me da lata, pero ahora lo único que quiere es ir al colegio. Por lo que decía también el doctor, estar con sus compañeros es algo muy importante en su desarrollo social y emocional. Sí, bueno, complementar que el mío de jardín infantil, que tiene media hora de Zoom al día, tampoco quiere conectarse. Media hora nomás, y no hay caso últimamente. Creo que aquí hay varias cosas que se conjugan en esto. Por un lado, los colegios en general y los jardines infantiles no están haciendo e-learning como se diseña por definición, en el fondo. Aquí no se está haciendo educación online en Chile. En general, lo que se está haciendo es tratar de salvar, como sea, las metodologías que estamos acostumbrados, en el fondo, a tener en la sala de clases, se están traspasando, en cierta forma, con distintos niveles de éxito, a la pantalla. Entonces, y por otro lado, en el fondo, también hay un conflicto importante con los colegios, en particular con los particulares pagados, que el año pasado, y esto pasó también mucho con los cursos más chicos, se repite, para muchas familias, con todas las presiones económicas, muchos consideraron que simplemente el colegio había que dejar de pagarlo porque les parecía que esto no era lo mismo, por ejemplo, que les están dando muy pocas clases de Zoom o que comparado con tener al hijo todo el día en el colegio, tenerlo la mañana nomás en Zoom, no era suficiente. Entonces se ha generado una presión de parte de los colegios de demostrar que vale la pena pagar la mensualidad mes a mes y tratar de demostrar que están dando muchas actividades, en el fondo, que están haciendo rendir lo que pagan las familias. Entonces, con eso hemos llegado a que, por un lado, no estábamos preparados para esto y el e-learning de verdad requiere de mucho trabajo, de mucha planificación. No es llegar y montarlo de un minuto para otro. Y, por otro lado, tenemos este incentivo para los colegios de demostrar que ellos sí están trabajando. Entonces, de poner la mayor cantidad de Zoom y de trabajo posible. Yo, en lo personal, creo que en este momento el sistema educacional está con un shock muy importante y está tratando de sobrevivir. Pero tenemos la esperanza de que en algún momento vamos a poder abrir los colegios, ojalá más temprano que tarde, y los niños van a poder volver a ir. Y eso le va a dar tiempo a los colegios para volver a evaluar en el fondo sus estrategias de educación online y para poder aprovechar también todos los esfuerzos de estos 2 años para diseñar verdaderas estrategias de e-learning. En el fondo, también sería una pérdida desaprovechar que hemos aprendido a subirnos a estas plataformas, de que hay una mayor apertura, entonces hay que aprovecharlas también para mejorar nuestra educación. Con respecto al hijo de quien preguntaba, los niños son resilientes, los niños van a volver eventualmente a sus colegios, van a recuperar en el fondo esa alegría de estar en el colegio, de estar con sus compañeros, esa lata también muchas veces, y probablemente en el minuto en que los colegios sean capaces de vuelvan a un equilibrio y puedan hacer clases online o clases híbridas, en el fondo complementadas con clases presenciales, yo no creo que vayan a estar tan traumados en el fondo que no puedan beneficiarse, que no puedan subirse. Bueno, y en esa misma línea... Perdón, no, si me permite, Paulina, quería complementar lo que señalaba Pía, que estoy completamente de acuerdo. Y yo quiero llevarlo, y quizá a lo mejor puede no ser necesariamente la situación de algunas de las personas que están en esta audiencia, pero hay una situación bien dramática también que está ocurriendo con los niños de menores recursos en nuestro país.
niños que no solo obtienen, digamos, elementos cognitivos en su educación, sino que también protección, alimentación, cuidado mientras sus padres trabajan. Estamos hablando de niños de bajos recursos económicos. Y ahí se producen también en esta nueva modalidad, que yo estoy completamente de acuerdo con Pía, que es, no es realmente un e-learning, sino que es un intento de mantenerse conectado a distancia. Situaciones muy dramáticas. Yo he contado esto en otras oportunidades. Yo tengo un paciente mío que es profesor básico de una escuela de niños de bajos recursos, y me contaba, me decía, sí, yo he tratado de mantener mi actividad con los niños, niños pequeños. Entonces yo les hago clase en general entre las más o menos las 8 de la noche y las 11, 12 de la noche. Entonces le decía, pero ¿cómo son niños pequeños? Decía, no, es que esa es la hora en que llega el papá o la mamá a la casa, que el único que tiene es celular. Entonces le presta el celular al niño para poder conectarse a esa hora, y yo ahí trato de comunicarme con ellos y entregarle algunos contenidos. Entonces es una situación dramática, porque uno, claro, se imagina la situación que a lo mejor muchas personas tienen la fortuna de tener, ¿no es cierto? De tener varios computadores en la casa, conexión, wifi, etcétera. Pero la verdad es que la situación de muchos niños de bajos recursos dista mucho de esa posibilidad. Y ahí lo único que queda realmente es la posibilidad de que puedan retornar apenas sea posible, salvo que el Estado, ¿no es cierto?, dispusiera de enormes recursos para también facilitar ello, que lo está haciendo, pero es imposible poder cubrir esa brecha en tan corto tiempo. Ahí sí, bueno, exactamente. Sí, complementar. Yo creo que lo que está diciendo el doctor, lo que está diciendo el doctor Carlos Pérez tiene que ver también con la brecha que hemos conversado nosotras, contra la brecha educacional. Y eso, obviamente, con la falta de conectividad y con la falta de recursos para tener un buen aprendizaje, se profundiza aún más, Pia. Sí, y creo que es importante notar que a pesar de que Carlos tiene toda la razón, tenemos un problema de una brecha de conexión y de internet, de los mismos equipos, en el fondo, muy importante. También hay una brecha tremenda en lo que es el recurso que hay en el hogar. En el fondo, en cuanto a la capacidad que tienen, por ejemplo, los apoderados de apoyar el aprendizaje de sus hijos, de enseñarle. En el fondo, no basta con que el niño se conecte a la pantalla, necesita que alguien después lo ayude a repasar, hacer la tarea, hacer la actividad, y en lo a menor nivel socioeconómico, esa ayuda que le pueden dar los apoderados, por mucho que traten, es muy difícil que se la puedan dar. A lo que se suma también que a menores niveles socioeconómicos son mucho mayores el número de estresores que hay en el hogar. Entonces está el hacinamiento, está el estrés que pueden tener los apoderados por toda la situación económica, están las capacidades también de poder turnarse, el cuidado y el apoyo a los niños, está la violencia que puede haber en el área. Muchos de esos estresores uno busca que con los colegios abiertos ellos puedan escapar por algunas horas de todos estos estresores, están en un lugar seguro, que es su establecimiento educacional, y ahí aprender. Entonces, es algo que incluso si nosotros lográramos darle los dispositivos y el internet a todos los niños vulnerables de Chile, aún así seguiríamos teniendo una tremenda brecha que seguiría creciendo mientras estén cerrados los colegios. Y hablando también de esos estresores, también pongamos dentro de estos ingredientes a los profesores, porque obviamente que para ellos también es un estrés muy, muy importante. Muchos de ellos no tienen todas estas herramientas, nunca se habían enfrentado a esta educación online, y obviamente que cambiar de la noche a la mañana es muy difícil, Pia. Sí, para los profesores esto ha sido tremendo. Y hemos tenido la oportunidad, creo yo, de ver casos de profesores que lo han dado todo por sus estudiantes. O sea, el mismo caso que contaba Carlos, pero uno ve y conversa en el fondo con docentes que van y que, a pesar del riesgo del contagio, en el fondo van a los hogares de sus niños, van a verlo, les llevan las actividades, inventan nuevos métodos. Por ejemplo, han salido casos a lo largo del país de profesores de zonas rurales que han acomodado en el fondo una van o un auto para poder llevarle una pequeña sala de clase a sus niños, a sus hogares. Entonces, este trabajo para los docentes ha sido realmente tremendo. Ellos, bueno, al igual que todos, están llevando el trabajo en el fondo a sus casas,
pero los horarios, por ejemplo, se les han expandido un montón, o sea, son múltiples los casos de docentes que tienen que simplemente ajustarse a los horarios de los apoderados, que muchos llegan muy tarde, que los llaman a las 10 de la noche, todo el fin de semana, por ejemplo. Me ha tocado hablar con muchos docentes que cuentan eso y que aún así ellos han estado dispuestos a estar dando sus celulares, su WhatsApp, para poder apoyar a sus estudiantes. Creo que es súper relevante considerar aquí que lo que previene la deserción escolar de los niños más vulnerables son los vínculos que ellos tienen con su colegio, entre otras variables, por supuesto, pero son los vínculos, el sentido de pertenencia. Entonces, estos esfuerzos que hacen los docentes, por a pesar de todas las adversidades de sus estudiantes, de mantener estos vínculos, de estar dispuestos a estar en WhatsApp 24/7, son muy positivos para, si tal vez el niño no va a aprender mucho, para mantenerlo igual dentro del sistema escolar y para que en el momento en que se puedan abrir los colegios, estos niños puedan volver a aprender. O sea, el año pasado nosotros tuvimos 40.000 niños de primero básico a cuarto medio que simplemente no volvieron al sistema escolar este año y 8.500 de kinder y prekinder. Entonces, estos esfuerzos de los docentes creo que son muy destacables. Vámonos un poco, bueno, primero recordarles, tal como Marcelo hizo su pregunta, se lo leímos aquí, hagan sus preguntas, que el frío no los paralice. Vamos, entreguen sus preguntas para que hagamos este chat bien interactivo y ustedes puedan hacer sus preguntas a los especialistas. Me gustaría ir con Carlos Pérez, con el doctor. Doctor, ¿qué pasa con la vacunación? Aprovechando también que usted es miembro, ¿no es cierto?, de este comité asesor COVID-19 con respecto a la vacunación. ¿Qué pasa con la vacunación? ¿Qué pasa con la vacunación de los niños? Porque, por ejemplo, leyendo algunos datos, al menos 9 farmacéuticas que desarrollan estudios para una vacuna anti-COVID para menores de 16 años de edad. ¿Cree que ya debería a comenzar a debatirse sobre empezar a vacunar a los niños menores? ¿Qué pasa con acelerar también la vacunación de una población joven? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque es importante recordarle a las personas que en el desarrollo de las vacunas, que en este caso ha sido muy acelerado y de múltiples tipos de vacunas simultáneamente, como nunca antes había ocurrido en la historia frente a un agente infeccioso. Siempre en este desarrollo, lo primero que se hace es evaluar la seguridad y la eficacia de estos productos en adultos. Y cuando ya se tiene cierta certeza al respecto, recién se avanza, ¿no es cierto?, a otros grupos de la población, y me refiero especialmente a embarazadas y a niños, porque no es extrapolable necesariamente lo que ocurre en la población adulta con lo que ocurre en los niños. O sea, no porque ya haya funcionado y sea seguro en adultos, quiere decir que para los niños les va a ir igual, ¿no es cierto? Entonces, eso ocurre siempre cada vez que se desarrolla una vacuna, y es lo mismo que se ha estado haciendo en esta oportunidad. Ya hay varios estudios en marcha para determinar la seguridad y la eficacia de estas vacunas. Por ejemplo, se han reportado, todavía no está publicado, pero hay un reporte de prensa que hicieron en China acerca de la vacuna CoronaVac de la compañía Sinovac en niños de los 3 hasta los 17 años, y que mostraría que es segura y eficaz, pero como les digo, necesitamos datos más duros. La compañía Pfizer, ya sabemos que tiene esta vacuna, y en Chile también está aprobada para mayores de 16 años, pero ya hay estudios en marcha y probablemente pronto tengamos información preliminar en niños menores, y así otras compañías. Así que yo creo que esa información la debemos ir teniendo pronto, y en la medida que se tenga esa información, el Instituto de Salud Pública seguramente va a ir aprobando su uso en poblaciones menores, que insisto que en este caso no tiene tanta urgencia. No digo que no tenga urgencia, pero no tiene tanta urgencia como el caso, por ejemplo, de la vacuna de influenza, que donde sí las poblaciones, los niños menores, especialmente menores de 2 años, ¿cierto?, pueden tener cuadros más graves. Aquí no se da esa situación, entonces no ha dado un poco de tiempo. Hay en este momento también, no es motivo quizás esta conversación, pero hay bastante más presión en este momento para tener una aprobación de emergencia para alguna de estas vacunas en mujeres embarazadas, que todavía no está aprobado,
dado que hay evidencia creciente también de que también es segura y eficaz en embarazos, así que seguramente eso puede que salga antes incluso esa aprobación que la de los niños, pero que la vamos a tener dentro de los próximos meses, seguramente. ¿Qué les parece si vamos un poco a los aspectos positivos? Yo creo que hemos detallado un poco el problema, cuáles son las principales falencias que nos falta, pero hagamos una mirada un poco más positiva. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué? Ya tenemos un hecho, estamos en pandemia, la mayoría de las ciudades de nuestro país estamos en cuarentena y tenemos situaciones que en algún caso pueden ser mucho más difíciles que otras. Pía, pero miremos, demos algunos tips. Vámonos por ejemplo, a una dieta saludable o a un esquema de interacción padres e hijos más saludable. Mira, primero creo que es importante recordar que la literatura, la evidencia ha mostrado que en el fondo un niño del estrés va a tener efectos permanentes si es que no cuenta en el fondo con un adulto que lo contenga, con el que tenga una relación estrecha, que en el fondo pueda ayudarlo a vivir ese estrés. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando están los padres ahí pendientes, es mucho menos probable que haya efectos de largo plazo en el fondo de todos estos estresores para sus hijos, en especial de los más pequeños. Y luego creo que, así tipo tip, como pide la Paulina, creo que hay dos cosas que son muy relevantes aquí, y considerando que yo creo que no hay estudiantes escuchando, ¿no es cierto? Considerando que son padres, abuelos los que pueden estar escuchando. Lo primero es el autocuidado del adulto que está a cargo. La evidencia ha mostrado que en el fondo la salud mental de la madre, pero también de otros adultos en el hogar, afecta a los hijos. Entonces, es muy importante que sin culpabilidades en el fondo, los padres se hagan cargo de sí mismos, de ver cómo están, de reconocer sus emociones, de ver si necesitan ayuda y de tomar también dentro de lo posible, tratar de tomar tiempos para su bienestar, de hacer las cosas que a ellos les gustan y los relajan, aunque sean en espacios muy cortitos del día. Y luego, lo que se ha recomendado mucho para las familias que tienen a los niños en la casa es tratar de desarrollar una buena rutina. Yo sé que suena muy simple, pero la rutina a los niños y a los adolescentes les da estabilidad, les da en el fondo una sensación de que saben qué esperarse por el día, lo cual es muy importante en este contexto en el cual hay tanta incertidumbre, que vemos números de contagios todo el día, que no sabemos en el fondo cuándo vamos a salir de esta situación. Entonces, el poder armar un espacio, un lugar donde uno se sienta seguro y donde uno sepa qué esperarse, es muy positivo. Sin embargo, es importante que dentro de este diseño de la rutina también se tenga la flexibilidad suficiente para que la rutina no sea otro factor más de estrés. En el fondo, tenemos que ser capaces de desarrollar rutinas positivas para la familia, la que hayan espacios, por ejemplo, de contención emocional, de poder conversar cómo nos estamos sintiendo, cómo nos podemos apoyar mutuamente, y idealmente espacios sin aparatos tecnológicos por un rato, idealmente, si es posible, aprovechar la banda horaria, o tratar de hacer deporte como se pueda dentro de la casa, algún tipo de actividad física, tratar de alimentarse de manera saludable, que eso también afecta a la salud mental, y principalmente en el fondo considerar que la rutina tiene que dar estabilidad, pero no puede ser estresante, tiene que estar en el fondo adaptada a la realidad de cada familia. Doctor, ¿qué agregaría usted? Sí, no, yo coincido plenamente en lo que ha señalado Pía. Yo, digamos, de las cosas positivas, y un poco saliéndose quizás de este ámbito que puede haber traído esta pandemia, es que ha acelerado una serie de procesos que venían en marcha y que algunos han llegado para quedarse. Y precisamente la educación a distancia, hecha de buena forma, ¿no es cierto?, y con todos los recursos, es algo que va a quedar instalado, digamos. Quizá, no sé cuánto en a nivel de la educación, especialmente los niños más pequeños, pero los más grandes y sobre todo la educación universitaria, definitivamente ya se ha demostrado que hay muchas actividades que se pueden realizar, ¿no es cierto?, a distancia, y que eso de hecho puede además convocar aulas mayores, ¿no es cierto?, y facilitar algunas actividades. De hecho, en muchas universidades ya se ha definido que ciertas asignaturas, por ejemplo, van a quedar instaladas de manera online, de manera permanente. Entonces, eso llevó a acelerar todos estos procesos
y procesos que no tienen que ver solo con la tecnología, estos sistemas, ¿no es cierto?, de comunicarse, sino que las metodologías, digamos, que es donde hay mucho que aprender todavía para hacerlo atractivo e interactivo y no tener una pantalla con todos los asistentes, ¿no es cierto?, con la cámara apagada y muteados, sino que más interactivo. Así que eso llegó para quedarse, ¿no es cierto? Bueno, y no, una serie de otros progresos, por ejemplo, la misma medicina, la telemedicina, que era algo también incipiente, también se ha acelerado con esto. La posibilidad de tener reuniones como la que estamos teniendo ahora, ¿no es cierto?, simultáneas con personas que están a lo largo del país y fuera del país, y poder interactuar, ¿no es cierto?, aunque no sea personalmente, también se ha facilitado. Así que, y bueno, ¿y para qué decir en ciencia, ¿no es cierto?, el desarrollo, esto se puede extrapolar a futuros otros problemas de salud que estaban pendientes, no digo nuevas pandemias, que ojalá no venga ninguna pronto, sino que problemas de salud pendientes que todavía no tenían una respuesta, de vacuna, de tratamiento, ¿no es cierto? Con esta metodología también se va a poder extrapolar a eso y también acelerar resolución de otros problemas de salud que no se habían resuelto hasta ahora. Así que, bueno, hay algunos elementos positivos en todo esto. Bueno, yo les quiero recordar a todas las personas que nos están viendo, a todos los clientes tanto de Chile como del resto del mundo, que esta charla va a estar disponible en nuestra página web, en www.bci.cl/inversiones, esta conversación, más que charla. Doctor, yo también quiero destacar eso, o sea, cómo la medicina en algún minuto se decía, pero cómo estas vacunas van a ser malas, porque no se han demorado los 10 años que se demoraban antiguamente en el desarrollo de una vacuna. Pero como usted bien dice, la ciencia ha avanzado a pasos agigantados y esto ha hecho que, por ejemplo, procesos investigativos que antes se demoraban 10 años, ahora se demoraron ¿cuánto? Menos de un año, doctor. Exactamente. Ha habido aquí, sí, hay que decirlo también, una gran inversión en capital humano y económico. Muchos colegas míos y algunos más cercanos, ¿no es cierto?, que estaban dedicados a otros temas, por ejemplo, no sé, al VIH, que es algo que yo me he dedicado muchos años, ahora, digamos, viraron su atención, ¿no es cierto?, y toda su dedicación a trabajar en esto y resolver el problema. Pero con toda la experiencia y la expertise, ¿no es cierto?, que les da su trabajo en otras disciplinas. Entonces, eso, sumado a estos recursos, ha permitido, como le digo, desarrollar estas nuevas metodologías. Y una cosa muy interesante es que en algunos casos son completamente nuevas. O sea, nunca antes en la historia, por ejemplo, se habían utilizado vacunas basadas en ácidos nucleicos, material genético, ¿no? Esto era un desarrollo que estaba en etapas muy preliminares y aquí se aceleró. Y ha demostrado ser eficaz, por ejemplo, la vacuna Pfizer, la vacuna Moderna, etc. Entonces, muchas cosas que han ocurrido realmente van a llegar para quedarse. Todo el tema de identificación de casos y de trazabilidad, esto puede ser también aplicado a otras enfermedades en el futuro, infecciosas, por ejemplo. Así que realmente ha sido notable y también eso lleva a veces a confusión porque o a incertidumbre, porque como las personas ahora también, al común de las personas, no me refiero al mundo científico, médico, sino que el común de las personas, están informadas en tiempo real lo que está ocurriendo, entonces empiezan preocupaciones, mire que aparecieron unos casos de trombosis acá, ¿será realmente segura esta vacuna, etcétera? Todas estas cosas antes nadie las sabía porque estaban en la etapa de desarrollo de una vacuna, se iban analizando, hasta que finalmente se llegaba a una aprobación definitiva. Y todos estos detalles no se conocían, ahora las personas saben exactamente y que en tal ensayo clínico falleció una persona que no tenía nada que ver con la vacuna, pero todos saben que falleció. Entonces, también eso hay que modularlo para que las personas realmente entiendan cuáles son, digamos, las cosas que están bien demostradas, ¿no es cierto?, y basadas en evidencia, y el resto hay que dejarlo, ¿no es cierto?, para las personas que están trabajando en ello, que lo vayan resolviendo y no angustiarse en exceso, digamos. Eso es un buen punto, muy importante, doctor, porque uno está todo el día viendo las noticias COVID, y, por ejemplo, si uno analiza, uno no quisiera que hubiera ninguna tasa de mortalidad en nuestro país, pero si uno analiza, por ejemplo, las tasas de mortalidad normales, no han variado mucho, usted lo puede decir con mayor precisión, doctor. Entonces, eso es muy, muy importante, porque obviamente, si uno está todo el día
informándose de cosas negativas, se genera, ¿no es cierto?, un estrés, y ese estrés baja todo lo que significa el sistema inmunológico. Eso es exactamente así. Como le digo, yo creo que tiene una, digamos, que las personas sepan la gravedad de lo que está ocurriendo es importante, porque así le ayuda a tomar decisiones respecto a sus conductas, ¿no es cierto?, y evitar alguna. Yo creo que muchas personas basadas en ello han evitado exponerse e infectarse. Pero también la sobreinformación permanente, a mí mismo que estoy en el tema, también me agota de repente. Yo de repente quisiera en un noticiero ver alguna otra noticia, alguna cosa que me alegre un poco, algo que me distraiga, ¿entiendes? Pero cuando uno está con todo esto todo el día, también puede ser un poco agobiante. Así que yo creo que hay que modular las cosas, y en ese sentido los periodistas, que han jugado un rol muy importante en esta pandemia, ¿no es cierto?, en ayudarnos a difundir esta información y difundirla de manera apropiada, también tienen un rol clave, ¿no es cierto?, en decidir, ¿no es cierto?, cuál es la información que van entregando y cómo la van combinando con otras noticias también u otra información, a veces un poquito más alentadora y más positiva. Seguimos con las... Aquí tenemos otra pregunta que va para Pía. Marcela te pregunta, Pía, ¿qué alternativas existen para recuperar lo que han perdido los niños al no poder asistir a los colegios? Una muy buena pregunta. Súper buena. Creo que primero es importante considerar que el currículo de Chile es bastante extenso en relación a los currículos de otros países. Por lo que en ese sentido, en el fondo, perder todos los contenidos es menos grave. Por supuesto, no estoy diciendo que hay que dejar de lado algo, pero en el fondo no es necesario estresarse tanto. Y es por eso que también que el Mineduc propuso una priorización curricular, que todos los colegios la tienen, y que lo ideal en el fondo es regirse por estos años por ella. Con respecto a cómo, no entiendo si la pregunta es en el fondo desde la casa, en el fondo cómo lo hacen los padres o cómo se hace a nivel de la política pública, porque... Con respecto a esto último, en el fondo se están llevando a cabo una serie de diagnósticos, que la idea es que cada colegio, respetando la autonomía que tienen los colegios, y esto es súper importante, en el fondo son ellos los que conocen mejor a su comunidad, la idea es que los colegios sean capaces de desarrollar planes en base a esos diagnósticos para recuperar los aprendizajes más importantes que se han perdido. Si la pregunta va desde la casa, yo creo que hay... Dos elementos importantes. Uno, si tienen niños en la casa en edad de aprender a leer y a escribir, esa etapa es muy importante, principalmente porque se necesita saber leer para aprender casi cualquier contenido, y de hecho en Chile tenemos números bastante malos al respecto. De acuerdo a la encuesta PIAAC de la OCDE, creo que es alrededor del 60% de los adultos chilenos no entiende muy bien lo que lee. Entonces, ese es un contenido que creo que es muy importante priorizar y reforzar desde la casa. Y lo bueno es que se puede hacer sin necesidad de contratar a alguien o de buscar métodos muy sofisticados. O sea, si tienen niños en edad de primero básico, de educación parvularia, en el fondo lo recomendable es leer cuentos, conversar mucho, ponerle palabras a las distintas cosas, en el fondo trabajar el vocabulario. Y yo recomendaría en el fondo desde la casa para cualquier tipo de contenido tratar de hacerlo de esa manera, buscar maneras lúdicas en familia en la cual se puedan reforzar los contenidos, pero principalmente pensando también en el tipo de habilidades que son importantes en el siglo XXI, son en el fondo las habilidades de trabajar en equipo, de comunicarse bien, de aprender a aprender, que son las más relevantes del día de mañana para el mercado laboral. Fíjate que Pía, en esa misma línea, Egnon Guzmán dice, según sus apreciaciones, ¿la educación a distancia llegó para quedarse? ¿La sociedad debe adaptarse a la educación y a trabajo a distancia para siempre? ¿O debemos tener que esperar volver a la sala de clases como lo hacíamos antes? Mira, por todo lo que hemos estado hablando, yo creo que la educación 100% online no llegó a quedarse. En el fondo, los establecimientos educacionales son lugares que entregan muchísimo más que la transmisión de contenido. Los niños necesitan interactuar, jugar con sus pares, los más pequeños. Los adolescentes dependen de su grupo de pares en la construcción de su propia identidad. En el fondo, ellos, en una edad en que quieren saber bien quiénes son ellos mismos,
lo hacen a través de las interacciones con sus padres, con sus amigos, que en el colegio tienen una privacidad que, por ejemplo, en la casa no está. Entonces yo diría que idealmente la educación presencial va a seguir, pero va a tomar elementos no de la educación a distancia como la hemos tenido que hacer ahora por toda la pandemia, sino que del e-learning bien diseñado en el fondo. ¿Cómo aprendemos bien? En el fondo, ¿cómo hacemos una buena clase invertida? Que los niños lleguen, lean en la casa, por ejemplo, y puedan ocupar la tecnología, en el fondo cápsulas, que los ayuden a aprender bien desde la casa y tal vez después lleguen al colegio a asimilar los conocimientos, a trabajar en equipo, a aprovechar en el fondo al docente más en la guía de sus aprendizajes más que en la transmisión misma de conocimiento. Con respecto al teletrabajo, la verdad es que no es mi área, no me atrevo mucho a predecir. Yo creo que aquí a largo plazo debiéramos de llegar a un equilibrio que promueva el bienestar en el fondo de las personas en distintos contextos laborales. En el fondo, para algunos es mucho mejor ir a trabajar presencialmente, es necesario que vayan presencialmente, pero para muchos otros tal vez se puede trabajar perfectamente desde la casa e idealmente sea así. Doctor, una pregunta con respecto al regreso a clases un poco y las cuarentenas, que seguimos muchas ciudades de Chile, muchas comunas en cuarentena. ¿Qué pasa? Dadas las condiciones, ¿usted cree que podría abrirse ese espacio aún en cuarentena o hay que volver a la fase 2 por lo menos? No, en cuarentena no es posible hacerlo porque traería una serie de complicaciones, porque se estarían violando los principios de la cuarentena. Así que en este momento no es posible, pero ya fase 2, fase 3, definitivamente ya hay que hacerlo apenas sea posible, porque ya quedó la capacidad instalada en muchas instituciones públicas y privadas de educación escolar. Lo veíamos, ¿no es cierto?, en las noticias, algunos tenían instalaciones estupendas, ¿no es cierto?, y protocolos muy claros. Y que casi no pudieron aplicarlo, así que yo creo que apenas sea posible, pero no en cuarentena, debemos volver y eso espero que alcance a ocurrir, ojalá durante el primer semestre, y no tengamos que esperar hasta el segundo semestre. Pía, ¿cuál es tu opinión al respecto? Tú has escrito varias columnas con respecto al regreso a clases y la importancia de agilizar esta medida, obviamente con todas las medidas sanitarias. Mira, la verdad es que a mí me parece que se podría priorizar aún más la educación en el plan paso a paso. ¿A qué se refieren los organismos internacionales cuando han estado recomendando que se priorice la educación, que los colegios sean lo último en cerrar, los primeros en abrir? Es que no solo que los colegios abran, por ejemplo, en una fase 2 como es hoy en día, que es una fase relativamente temprana, sino que otras cosas, otros lugares no abran para que los colegios puedan funcionar. En el fondo, que reduzcamos la movilidad de las personas en otras áreas, de manera que podamos privilegiar a nuestros niños, niñas y adolescentes para ir a sus establecimientos educacionales. Entonces, en ese sentido, creo que podríamos avanzar en una priorización más real. Por ejemplo, si es que los colegios pasan tal vez a una fase intermedia entre la 1 y la 2, en que en vez de abrir, nosotros hoy en día abrimos los moles, las tiendas, los restaurantes, junto con los colegios. Entonces no están realmente priorizados. De hecho, hoy en día en cuarentena las construcciones están funcionando. O sea, estamos diciendo que la construcción es prioritaria antes que la educación. Por supuesto, no quiero que se malinterprete esto y que se piense que no me doy cuenta de lo dramático que es tener todo el comercio, en especial para las pymes, cerrado. Pero, sin embargo, creo que se podría avanzar en una priorización más real. Acá también quiero aprovechar que me quedó pendiente antes de complementar lo que decía Carlos antes, que habló un poquito de la evidencia internacional de la apertura de los colegios y de brote en los colegios. Y en Chile, el 2020 se abrieron más de 900 colegios y el 85% de ellos, implementando todas las medidas, que por supuesto no se puede abrir sin una serie de medidas y protocolos, el 85% de estos colegios, de estos 900 colegios, no presentó ningún caso de contagio de COVID. El 14% presentó solo uno, que se habían contagiado fuera del colegio. Y el 1%, más de un caso, pero casos que no estaban relacionados entre ellos. Entonces eran niños o profesores, por ejemplo, que se habían contagiado en otros lugares.
Y este año alcanzaron a abrir 7.917 colegios y jardines infantiles y tan solo en el 2,25% de ellos hubo un brote, que el brote se refiere a más de un caso de contagio relacionado entre ellos. Que Carlos me corrija si es que me equivoqué. Pero en general los colegios han mostrado tanto fuera de Chile como dentro de Chile de no ser los lugares donde se contagian los niños, las familias, sino que cuando se contagian fuera llegan al colegio. Y lamentablemente se ha mostrado cuando aparece un contagio en un colegio como que fuera un gran fracaso la estrategia de apertura, cuando es precisamente lo contrario. Cuando aparece un caso y se logra detectar a tiempo y se cierra un curso completo, por ejemplo, y se manda a cuarentena, es un éxito porque están funcionando los protocolos, desde mi perspectiva por lo menos. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Sí, no, yo coincido plenamente y me alegra escuchar esta estadística, sobre todo la más reciente que no las tenía, se las vamos a pedir a Pía después para tener esos datos, digamos, pero me parece muy, muy ilustrativo de lo que sabemos que está ocurriendo. Así que, y a mí también me parece razonable el tema de ir priorizando, ¿cierto?, qué actividades retornan primero. Hay un tema, hay un conflicto ahí con el tema, digamos, de económico de estas personas que llevan ya meses, ¿no es cierto?, con ingresos mínimos o sin ingresos, así que también hay que ver cómo equilibrar esas cosas, pero evidentemente que nuestros niños necesitan cuanto antes volver a sus actividades. Doctor, a mí me gustaría preguntar algo que tiene que ver con la salud en general, porque muchas veces por el susto al COVID, se han retrasado los controles pediátricos, los controles que son importantes para las personas que tienen, por ejemplo, enfermedades de base. Yo creo que eso es bien, bien importante y usted como infectólogo que nos pudiera dar su opinión y hacer un llamado a la gente que también tiene que cuidar otras enfermedades que no solo es COVID. Sí, eso es una muy buena pregunta. Desde luego ha sido difícil poder mantener los controles rutinarios, ¿no es cierto?, desde luego de los niños, el control de niños sanos, que ha sido una estrategia muy, muy positiva, ¿no es cierto?, para ir identificando tempranamente problemas que puedan ser corregidos. Pero ha sido difícil, sobre todo en este momento que los centros de atención están abocados, ¿no es cierto?, a la atención especialmente de COVID-19. Hay un área en que sí es importante insistirle a los padres de que por favor no la olviden, y es con los programas de vacunación rutinaria, no COVID, ya estamos hablando del programa ampliado de inmunizaciones obligatorio, ¿no es cierto?, y accesible para todos los niños. Ahí también tenemos que evitar los retrasos, ¿no es cierto?, porque otras enfermedades infecciosas prevenibles con vacuna pueden ocurrir si nosotros nos olvidamos de vacunar a nuestros niños cuando corresponde, así que eso, yo hago el llamado para que no olviden eso. Ha habido bastante preocupación también del Ministerio de Salud para que eso no se pierda, así que hay que retomarlo. Bueno, ¿y para qué decir de las personas, ya los adultos que tienen enfermedades crónicas? Hay que buscar las estrategias como para mantener esos controles. Como les digo, a veces puede ser más fácil, evidentemente, en el mundo privado que en el sistema público, pero al menos asegurarse que las personas cumplan, por ejemplo, con las indicaciones que tienen de régimen, si corresponde, de dieta, de ejercicio y de los medicamentos que están recibiendo. Y un poco para ir cerrando esta conversación, a lo mejor es una comparación de Chile con otros países. Yo creo que es bien importante, nosotros siempre nos comparamos con los países de la OECD, los países desarrollados. ¿Cómo estamos en esta materia, en el manejo, ¿no es cierto?, de todo lo que significa la pandemia y el desarrollo educativo? Mira, recientemente tuve la oportunidad de revisar bien lo que estaban haciendo tanto en Inglaterra como en España. En España fue bastante interesante porque durante las últimas olas, ya no sé qué ola va España, pero desde en el fondo cuando partió el año escolar, que partió en la primavera de ellos del año pasado, perdón, otoño, no cerraron los colegios. No los cerraron en ningún momento, manteniendo todos los protocolos, por suerte, y no solo no lo cerraron, sino que ellos consideraron que este proceso de mantener los colegios abiertos, a pesar de estar en olas bastante crudas de COVID, fue un éxito porque consideran que los colegios les sirvieron también dentro de la estrategia de trazabilidad, porque a través, en el fondo, cuando había contagio en los colegios, podían rápidamente trazar dónde se habían contagiado los niños o los docentes, detectar a todos los contactos y, por supuesto, mandar a cuarentena a todos los que estuvieran en riesgo.
Y el otro caso que estuve mirando es el de Inglaterra. Inglaterra, que tuvo unas cuarentenas muy, muy, muy largas durante todo el invierno de ellos, verano nuestro, mantuvo la educación parvularia abierta dentro de las posibilidades de cada centro educacional. Entonces, por ejemplo, habían jardines infantiles, por ejemplo, que no podían abrir porque tenían a muchas personas de su staff, por ejemplo, en cuarentena por contacto estrecho, cosas de ese tipo, entonces eso no abrían por un tiempo. Pero todos los que pudieran, se les pedía que por favor se mantuvieran abiertos y eso se hizo. Y a mí me parece que eso es fue una muy buena medida, porque en el fondo eligieron a un grupo, a los que más lo necesitan en el fondo dentro de todo el sistema educacional, y los priorizaron incluso en los momentos más crudos de la pandemia. Además, lo que se está haciendo en Inglaterra es que durante toda esa cuarentena y también ahora, se testeaba constantemente a todo el personal de los jardines infantiles y salas cuna, y a los familiares, en el fondo, que tuvieran niños en esa edad y que estuvieran yendo a la educación parvularia, se les daba la oportunidad, creo que, de recibir hasta 2 veces a la semana un test también, no estoy segura si era un PCR o uno de estos test de antígeno, para también estar constantemente vigilando que no hubieran contagios, reduciendo las posibilidades de brotes, etcétera. Carlos, aquí me llegó una pregunta que te la hacen como decano de la Facultad, yo creo, de Medicina de la Universidad San Sebastián. Dice, Cristian, tengo 2 hijas, una en quinto año de odontología y una en segundo año de arquitectura, 2 carreras que se enseñan con práctica presencial. ¿Cómo se resuelve esta falta de interacción en la persona? Me imagino que su hija que estudia odontología y que está imposibilitada de estudiar y practicar con pacientes reales y muy cerca a titularse. Eso es algo bien importante, Carlos. Absolutamente. Es una muy buena pregunta y que daría para una sesión completa porque ha sido motivo de preocupación de todas las universidades, ¿no es cierto? Especialmente en aquellas carreras donde es esencial la actividad práctica, el hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las carreras de la salud, pero evidentemente puede ser arquitectura u otra. Así que, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho algunas actividades, por ejemplo, presenciales hospitales de simulación que tenemos ya todas las universidades prácticamente. En los casos en que no se ha podido efectuar prácticas directas, por ejemplo, con pacientes, eso ha quedado postergado hasta que sea posible, pero esos estudiantes no van a egresar, ¿no es cierto?, hasta que estemos seguros de que ellos han recibido la instrucción y el entrenamiento suficiente para convertirse en profesionales capacitados. Eso naturalmente ha retrasado el momento de egreso de alguno de nuestros estudiantes, pero aquí esto no es culpa de nadie, no es culpa de la universidad, no es culpa de los estudiantes, es culpa de la pandemia. O sea, no nos olvidemos que estamos en situación pandémica y los centros clínicos han priorizado la atención de pacientes COVID y han cerrado las puertas, en algunos casos, a la entrada a estudiantes, sobre todo de cursos más pequeños. Los internos, los que ya están en la última parte de su práctica, en general están acudiendo a los servicios, digamos, a hacer su práctica, pero en los cursos anteriores ha sido difícil, pero eso es una situación que no es solo de Chile, es de toda Latinoamérica y de nivel mundial. Nosotros estamos en contacto con otras facultades en otros países y es la misma situación, pero créanos que los que tenemos responsabilidad en ello estamos muy preocupados de que las personas que egresen, ¿no es cierto?, que obtengan sus títulos profesionales, estén capacitadas para realizar para lo que está, digamos, establecido en el perfil de egreso de cada carrera. Así que eso puede tener esa tranquilidad, pero es una situación excepcional y a la cual hemos tenido que irnos adaptando. Así es, Carlos Pía, una situación excepcional que nos afecta a todos, a los que están terminando sus carreras, a los niños que están comenzando su etapa escolar, a los padres, a los médicos, a todos. La verdad que es una situación muy compleja que nos ha obligado también a trabajar bien unidos, de una manera, una forma colaborativa a trabajar, porque obviamente que uno tiene que ser mucho más, no egoísta, porque mi salud afecta a cada una de las personas que me rodean y a cada una de las personas de mi comunidad. Quiero agradecer a Pia Turner, al doctor Carlos Pérez, por haber estado en esta conversación, en estos diálogos sobre el futuro que haremos en próximas oportunidades. Quiero agradecerle a ambos por sus comentarios certeros, directos, entretenidos, que nos han ayudado a dar una mirada distinta
a lo que está pasando en materia de educación con esta pandemia del COVID-19 que esperamos termine lo antes posible. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ti, Paulina, y a Carlos. Estuvo muy interesante esta conversación. Muchas gracias. Bueno, y también, muchas gracias, ¿no?, Paulina y Pia. Muchas gracias. Gracias a ambos, y en nombre de BCI, Corredor de Bolsa, y BCI Asset Management, les quiero dar a cada uno de ustedes las gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Diálogos sobre el Futuro. Los quiero dejar invitados. Habrán otros diálogos durante este año. Los invito a estar atentos a las invitaciones que puede hacer BCI. También les quiero comentar que esta transmisión estará disponible en nuestras plataformas bci.cl/inversiones. Que tengan una excelente semana a todos, a seguir cuidándose. Muy buenos días. Sabemos que hoy más que nunca necesitas información permanente para tomar una decisión de inversión. Por eso, hemos transformado nuestro portal de indicadores económicos en una completa y renovada plataforma que, como primera mirada de los mercados, te entregará información relevante para la toma de decisión. Bienvenido a Mercados Globales BCI. Accede a nuestro sitio web y conoce su nuevo diseño. Más simple y dinámico. Con todo en una sola pantalla y capaz de adaptarse a cualquier dispositivo. Podrás realizar una búsqueda simplificada. Con más de 70 indicadores e instrumentos en línea, los que podrás ubicar de manera rápida y eficiente, visualizando su precio, variación y resumen. Es posible comparar indicadores. Al comparar indicadores, podrás contrastar hasta 5 instrumentos financieros y acciones. Además, desde el acceso directo a tu sitio privado, puedes comprar y vender acciones con precios online de mercado e invertir en distintas alternativas. Tenemos disponibles más de 40 fondos. Podrás ver el detalle de más de 40 fondos mutuos y fondos de inversión BCI con información de valor cuota, cartera de inversión, calculadora de rentabilidad y su documentación relevante. Desde hoy, con esta herramienta tendrás tu primera mirada de los mercados globales BCI. Con Mercados Globales BCI, hagamos que invertir sea diferente.